Buenas tardes. Buenas tardes, Eli. Buenas tardes, Lee. Bien. Tenía una consulta un poco rápida antes de que iniciara. Dígame. Usted mañana, como de costumbre, nos subió un video, pero quería saber si usted dijo también que se encontraba los viernes en la universidad. No sé si también se encuentra los jueves. Sí, me encuentro los jueves. ¿En qué horarios? El mismo horario, preferiblemente a la hora de clase por cualquier cosa, pero el mismo horario, 12 a 4. Ok, siempre en el F1, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Listo. Bien, entonces vamos a ver para complementar a lo que hemos estado platicando ayer, que era sobre disyunción y conjunción. Entonces tenemos este par de ejemplos en los cuales vamos a profundizar un poquito más. El primer ejemplo ilustra la conjunción. Eso se nota a partir de que está aquí la letra I, de esta Y. Entonces, vamos a ver. La proposición dice, Jaime es alto y delgado. Esto, pues, esta frase se puede expresar propiamente diciendo que Jaime es alto y Jaime es delgado, o está delgado, sería. Pues, la palabra utilizar, pues, no es muy relevante. Entonces, tenemos estas dos proposiciones. Jaime es alto y Jaime está delgado o es delgado. Entonces, si esta frase está dicha, examinemos en qué condiciones o qué pasaría en diversas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona dice esta frase y cuando conoce a Jaime resulta que es alto y que también es delgado, o también está delgado? Pues entonces la persona que dijo la frase habría dicho una frase verdadera, dijo la verdad. Eso coincide con el planteamiento que hemos visto, en el cual decíamos que una conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones involucradas eran verdaderas. Pero ¿qué pasaría si una persona dijera esta frase, pero al momento de conocer a Jaime resulta que no es alto, aunque sí está delgado? Entonces, bueno, a pesar de que cumple una de las dos proposiciones, la persona nos afirmó que ambas eran ciertas. Entonces, al final estaría mintiendo porque no era alto. Entonces, la proposición sería falsa. Caso contrario, si resulta que Jaime sí es alto, pero no está precisamente delgado, entonces igualmente la frase sería falsa, porque no se cumplen las dos. Y si de plano las dos son falsas, Jaime no es alto y tampoco está delgado, pues de más razón aún para decir que la proposición es falsa. Entonces, eso solamente para ilustrar. Las dos tienen que ser verdaderas para que una conjunción sea verdadera. Ahora, en el caso de la segunda, pues podemos colocarlas de forma explícita diciendo que Jaime es sabio, o, perdón, Juan es sabio o Juan es rico. Entonces, aquí nosotros sabemos que si estas dos proposiciones, en las que decimos que Juan es sabio y en la otra que decimos Juan es rico, si ambas resultan ser falsas, si Juan no es sabio y tampoco es rico, pues definitivamente sabemos que esta proposición de aquí es falsa. Porque eso es lo que se nos dice, no es cierto. Ni esto, ni esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una persona nos dijese esta frase y resulta que Juan es rico, pero no es sabio? Igualmente, la persona que nos dijo la frase nos dijo algo verdadero, porque realmente lo único que está afirmando es que se cumple alguna de las dos condiciones o alguno de los 12 estados, o que una de las dos proposiciones es verdadera.
Entonces, si Juan resulta ser rico, pero no es sabio, igualmente la persona nos dijo la verdad porque no nos aseguró las dos, solo nos dijo o esto o el otro y hasta ahí. ¿Y qué pasaría si Juan es sabio, pero no es rico? Lo mismo. La persona que nos dijo al principio esta frase habría dicho una verdad. ¿Y qué pasaría si fuesen los dos verdaderos? Si Juan sea tanto sabio como rico. Bueno, en principio la persona nos especificó que Juan que nos afirmó dos cosas, que podía ocurrir una de las dos para Juan, pero en este sentido no es o que excluya la posibilidad de que las dos sucedan. Entonces aquí las dos podrían perfectamente suceder y la frase sería verdadera. Entonces este es el o la disyunción general, también llamado o inclusivo, porque permite que las dos sean verdaderas. Sin embargo, pues, tenemos otro tipo de O, que es el O exclusivo. Entonces, ese O lo vamos a definir de esta forma. Si tenemos P y Q dos proposiciones, el O exclusivo de P y Q, que se denota de esta forma, que es como un más rodeado de un círculo, o en algunos casos también se coloca como XOR, de exclusive OR, entonces podemos representarlo también de esta forma, aunque en clase vamos a utilizar principalmente esta. Y pues es una proposición que resulta ser verdad cuando exactamente, esta palabra es clave, una de las dos proposiciones es verdadera. Eso significa que si las dos son falsas, vamos a tener que el o exclusivo es falso. Y dice que cuando exactamente una de las dos proposiciones sea verdadera, eso significa que aquí y aquí va a ser verdadera, porque en estos dos casos, viéndolos por filas, pues tenemos exactamente una proposición verdadera. Pero en el caso de arriba, tenemos que las dos son verdaderas. Para este O exclusivo, esto resultaría ser falso. No pueden ocurrir las dos al mismo tiempo. Ok, entonces, vamos a trabajar en este ejemplo de aquí ahora, en el cual vamos a ver cómo se interpreta realmente un O exclusivo. Entonces, si tenemos que P es una proposición que dice o que recita almorzaré ensalada, y Q es otra proposición que significa almorzaré sopa, entonces el O exclusivo entre ambos sería o se leería de la siguiente forma. Entonces, sería almorzaré ensalada o sopa. Voy a omitir el almorzaré porque se repite. ¿Okay? Entonces, almorzaré ensalada o sopa, pero no ambas. Entonces, la clave aquí de la conectiva es esta. Pero no ambas. Tener el O y pero no ambas es un indicativo de un O exclusivo. El problema es que algunas veces en el lenguaje hablado o en el lenguaje coloquial, pues no especificamos que no pueden ocurrir ambas, porque algunas veces es claro por el contexto de la frase. ¿Sí? Entonces, sucede eso. Por ejemplo, vamos haciendo otro ejemplo. Ponerle este A y este B. Si usted escribe esto, 7 es mayor o igual que 1. Nótese que aquí usted está usando un O, es una disyunción. Usted dice que 7 es mayor que 1 o que 7 es igual a 1. Resulta ser verdadera porque la primera se cumple, 7 es mayor que 1. Y la segunda es falsa, porque 7 no es igual a 1.
Sin embargo, en este O de aquí resulta ser un O exclusivo, porque no puede ocurrir que un número sea mayor y al mismo tiempo igual a que otro. Entonces, en este O no hace falta especificar el pero no ambas, porque el contexto nos dice que no pueden suceder las dos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos eso. Correcto, la propiedad que nos asegura que no pueden ocurrir ambas se llama ley de tricotomía. En números reales. ¿Ok? Entonces, tenemos estos dos ejemplos. Y bueno, ahora podemos pasar entonces a revisar otra conectiva importante que se denomina condicional. O algunas veces también llamado implicación. Entonces vamos a definir. Sean P y Q proposiciones nuevamente. Entonces, el enunciado condicional, que también se le llama a las proposiciones que involucran una implicación o un condicional, el enunciado condicional que se denota así. Y se lee, bueno, se puede leer de diferentes formas, pero la principal podría ser esto. Se lee P implica Q. Aunque hay otras interpretaciones que ya vamos a enumerar, pero yo lo leo así. P implica Q. También se puede P entonces Q, pero ya vamos a ir viendo eso. Entonces, este enunciado condicional es la proposición si P, entonces Q. Y el mismo enunciado condicional P implica Q. Es verdadero siempre que P sea verdadero y Q también sea verdadero. O cuando P es falso. Nuevamente, el enunciado P implica Q es falso. Cuando P es verdadero. Y Q es falso. Note entonces que para formular una tabla de verdad de esta implicación, prácticamente la decisión recae primero sobre el valor de verdad de P y en segunda instancia del valor de verdad de Q. Porque fíjense que, ahora primero voy a hacer la tabla y luego la discutimos. Fíjense que dice que cuando P sea verdadero, que eso ocurre en los primeros dos casos aquí en nuestra tabla, cuando P es verdadero, dice, si Q es verdadero, entonces toda la proposición sería verdadera. Eso lo dice aquí.
Ahora, ¿qué pasa si P es verdadero pero Q es falso? Cosa que está aquí. Dice que la implicación va a ser falsa. Y por cierto, aquí me equivoqué. Este es verdadero. Ok. ¿Y qué pasaría si P es falsa? Bueno, la definición nos dice que es verdadero cuando P es falsa. O sea que también va a ser verdadero aquí. Note que en este segundo caso, donde la primera parte de la implicación es falsa, no importa el valor de verdad de Q, la implicación va a ser verdadera. A este caso de aquí, se le conoce como verdad vacía. Porque es algo que va a ser verdad, pero que en realidad es vacío porque objetivamente no está aportando nada. Porque si partimos de algo que es falso, entonces no vamos a poder concluir algo interesante. No importa realmente la conclusión si empezamos de algo que sea falso. Va a ser verdadero, pero objetivamente es algo vacío. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Es un ejemplo, podemos utilizarlo, me están comentando. Pero antes de ilustrar este concepto con un ejemplo, vamos a mencionar dos cosas. Primero, para dejar de decir la primera parte de la implicación y la segunda parte de la implicación, vamos a ponerle nombre. La primera parte de la implicación le vamos a llamar antecedente. O también se puede llamar premisa. Aunque eso de premisas lo vamos a trabajar más adelante, pero podemos llamarle antecedente o premisa. Y a la segunda parte de la implicación vamos a llamarle consecuente o también conclusión. Lo típico es que si al primero le llamamos antecedente, al segundo le llamamos consecuente, y si al primero le llamamos premisa, al segundo le llamamos conclusión. Esa es la nomenclatura típica aquí. ¿Ok? Y bueno, entonces ya sabemos que la implicación va a ser falsa solamente cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Solamente en esos casos vamos a tener una implicación falsa. Si el antecedente es falso, va a ser verdadero y eso se conoce como verdad vacía. Y se suele aplicar bastante en matemática, de hecho. Y pues eso de hecho contradice un poco lo que les dije antes, que les dije que no se obtenía algo objetivo, pero prácticamente la noción aquí está en que si lo que partimos es falso, nosotros podemos concluir cualquier cosa. Entonces, imagínenselo algo así. Si yo dijera, por ejemplo, vamos a ver. Quiero buscar un ejemplo que no sea muy rebuscado porque hay algunos conceptos que no los tenemos todavía, pero digamos que ok, podemos decir algo así. Si Mario tiene 200 años, entonces tiene muchos hijos. Okay, entonces, ahora la cuestión aquí está en que en la ley actualmente está bastante complicado, si no por decir que es imposible, al menos hasta donde mi conocimiento llega, que una persona viva tenga 200 años. Aunque bueno, quizás el ejemplo no sea el mejor, pero se los voy a buscar. Pero el punto era que
realmente no importaba lo que yo dijese después de la premisa falsa porque iba a ser verdadero. Les voy a buscar un ejemplo cuando, o les voy a explicar de nuevo la parte de verdad vacía cuando tenga un mejor ejemplo, un poco más aplicado a lo que nos interesa. Pero bueno, ténganlo por ahí el concepto. Ahora ilustremos toda la implicación con un ejemplo. Y vamos a utilizar uno que me escribieron por privado, porque es bastante bueno y sirve para nuestros propósitos. Entonces, la proposición es: si le regalo flores, ella será feliz. Ok, entonces, esta es una proposición que tenemos que identificar como una implicación por la presencia de este sí. Ok, pero ¿cómo es que es una implicación si no es de esta forma? No es sí, P, entonces Q. Aquí podemos ver que tengo el sí, P, pero no tengo el entonces, y aquí está Q. La cuestión es que en el lenguaje coloquial, pues a veces nosotros lo que hacemos es omitir el entonces. Entonces lo que hacemos normalmente es poner una condición, si esto ocurre, lo otro. Entonces a veces omitimos en el lenguaje ese entonces, pero aquí va un entonces implícito. Y ya vamos a ver otras formas de escribir una implicación, que de hecho está incluida esto. Pero bueno, tenemos entonces, pues lo podemos identificar como una implicación, o un enunciado condicional, o una proposición condicional. Entonces, vamos ahora a revisar todas las posibilidades. ¿Qué pasaría si yo le regalo flores y ella se pone feliz o será feliz por ello? Pues tendríamos que esta frase sería verdadera. Esta sería una frase que sería verdadera. ¿Qué pasaría si le regalo flores, pero ella no es feliz? Ya puede ser porque no hay las flores que le gustaban, o son unas flores que de repente le recuerdan a un familiar que murió, algo por el estilo. Pero ella no, en conclusión, no es feliz. Entonces, pues esta idea que se tenía pensada era falsa. Esta proposición es falsa. Esto no puede ser verdad. Ahora, ¿qué pasa si no le regalo flores? Bueno, ella puede ser feliz o no, puede ser verdadero o falso de la parte de Q. Y pues no va a ser mentira en ningún momento esta frase. La clave es en analizar cuándo esta frase sería mentira. Si no les regalo flores, pues ni siquiera estoy en este caso. Pueden verlo algo más o menos así. Usted está aquí pensando qué hacer. Y usted tiene dos opciones. Regala flores o no regala flores. Y a partir de eso usted tiene dos posibles resultados. Ella es feliz. O ella no es feliz. Son los posibles resultados. Entonces, la frase técnicamente solo está diciendo cuál es la condición que debe cumplirse si hace esto. Entonces, la conclusión que deberíamos llegar es a esta, que ella es feliz. Si ocurre, es verdadero. Si no ocurre, la frase es falsa. Pero ahora, ¿qué pasa en la otra? Si en realidad, y si venimos y decidimos no regalar flores. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es no entrando en esta condición que tiene que cumplirse para poder validar la frase. Entonces, si ni siquiera entramos aquí, pues realmente no importa cuál de los dos resultados ocurra, la frase va a ser verdadera porque no estamos hablando técnicamente de este caso.
¿Okay? Entonces tenemos ese ejemplo. Otro ejemplo parecido, o un ejemplo también que puede colaborar, es el siguiente. Si me eligen presidente, a ver, perdón. Bajaré el precio de los combustibles. Imagínense que yo se los digo. Esa es mi propuesta. Si me eligen presidente, bajaré el precio de los combustibles. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes me eligen presidente y yo cumplo con mi palabra de bajar el precio de los combustibles, entonces dije la verdad en su momento. Mi propuesta de campaña fue verdadera. ¿Qué pasaría si me eligen presidente, pero al final doy excusas y no bajo el precio de los combustibles? Entonces ustedes tienen toda la libertad de decir, y con justo y con justa razón, de que soy un mentiroso. Eso es mentiro, él es un mentiroso, no cumplió lo que había propuesto en su campaña. Entonces fue una mentira, fue algo falso. ¿Qué pasa si ustedes no me eligen presidente? Se dicen, no, no le creo, no sé, no le creo si lo va a cumplir, y no le eligen, no me eligen presidente. Y al final, resulta que bajaron el precio de los combustibles. Pues yo no quedo como mentiroso, porque ni siquiera me eligieron, así que mi frase no puede ser considerada una mentira. Por otro lado, si seguimos en el caso en el que no me eligieron. Sí, no tendríamos tres opciones. ¿Cuál sería la tercera? Porque si no le elegimos, o suben, o se mantienen, o bajan. Nunca se sabe. Ese es un buen punto. Aunque mi propuesta aquí, según la frase, es solamente que los bajaré. Ya si se mantienen o suben, entonces podrían ir en una sola. Que sería simplemente lo opuesto a eso. Podemos hacer un diagrama como el de arriba para ilustrarlo, pero sí es buen detalle analizar. Entonces están aquí previamente la elección y tienen dos posibilidades. Me eligen o no me eligen. Okay, entonces, a partir de ahí, bajo los precios. Y la otra posibilidad sería no bajan los precios. Y aquí está incluida la situación de que se mantienen o suben. Pero lo que nos interesa es esto, en sí, que los bajo o no los bajo. Y lo mismo sucedería en el otro caso. Lo mismo sucedería en el otro caso. Entonces, sí, técnicamente hay tres posibilidades, pero estas dos se enmarcarían en la proposición no bajan los precios. Ok, entonces estamos discutiendo esta parte de abajo. Entonces, si no me eligen como presidente y resulta que no bajan los impuestos, perdón, los impuestos, los precios, es decir, se mantienen o suben incluso, entonces yo tampoco puedo quedar como mentiroso porque yo no les dije qué pasaría si no me elegían. Entonces la única forma en la que yo quedo como mentiroso es si me eligen, es decir, la primera es verdadera, y no bajan los precios de los combustibles. Puede que se mantengan o puede que suban. Entonces, si ocurre esto, que sería que la proposición Q que está acá arriba es falsa, esa sería la única forma en la que yo quedaría como mentiroso. Es decir, que toda la implicación fuese falsa. De ahí, en todas las otras tres posibilidades, yo no quedo como mentiroso. No garantiza de si van a subir o bajar los impuestos, las otras tres, eso
puede depender de, bueno, va a depender de qué se elija la primera, pero en las otras tres es imposible que yo quede como mentiroso al decir esa frase. ¿Ok? Entonces... Rick, repítame esa parte, ¿cuándo es 100% mentiroso? Ok. Sí, yo solo podría quedarme de mentiroso al decir esta frase de arriba si me eligen presidente, que es la primera parte, y yo no cumplo esto. Perdón. Y no cumplo esto de aquí. Si yo no bajo los precios de los combustibles, es decir, se mantienen o suben, cualquiera de las dos, entonces yo quedo como mentiroso, porque estoy diciendo que si hacen esto, me eligen, yo debo de cumplir esto. Perdón, yo debo de cumplir esto, que bajen los precios. Si no lo cumplo, que es este caso de aquí, donde la conclusión es falsa, entonces toda la implicación, toda mi propuesta de campaña resultó ser falsa. Lick, sería solo falso entonces, solo si se cumple la primera y no cumple la segunda, ¿verdad? Correcto. Así es. Bien. Entonces vamos a revisar todas las posibles formas de escribir implicaciones que todas llevan a lo mismo. P implica Q. Eso es para poder interpretarlo en el lenguaje cotidiano. Entonces, formas de escribir P implica Q en lenguaje cotidiano. Ya hay varias. La primera y la más sencilla, que es la que está en la definición, si P, entonces Q. Vamos a ver, tenemos una pregunta de observación antes. Ok, esa es otra, una que me mencionan por el chat como ejemplo, que es con solo sí. Ya en un momento la vamos a colocar, pero sí, ese es un ejemplo de implicación. Ok, entonces vamos a ver. La otra de las formas usuales de escribir P implica Q en el lenguaje cotidiano es la que les mencionaba antes. Si P, Q. Sin el entonces. Otra forma típica es cuando decimos P es suficiente para que Q. Esto quiere decir que P implica Q significa lo mismo que decir que P es suficiente o es una condición suficiente para que Q ocurra. ¿Ok? Significa lo mismo. Otra sería Q si P. Aquí están en orden inverso, pero aquí la clave para ubicarlo es dónde está el sí. O mejor dicho, ¿qué proposición va después del sí? Porque lo que va después de sí significa que es una condición o es algo que se debe cumplir antes de que ocurra la otra proposición. Y como se tiene que cumplir antes, es un antecedente. De ahí lo podemos ubicar. Entonces, Q ocurre si P. Otra parecida es Q cuando P. De nuevo, después de ese cuando, está poniendo una condición que tiene que cumplirse para que Q ocurra. ¿Ok? Entonces Q se cumple cuando P. Es decir, cuando tenemos asegurado P, Q es una conclusión directa, que es lo que está anunciando también la implicación. Que una vez tenemos asegurado P, Q debe de cumplirse. Y hay varias más. La siguiente es una condición necesaria. Para P es Q. En otras palabras, algo que necesariamente tiene que ocurrir
cuando tenemos asegurado P, es Q. Aunque esta también se podría escribir de esta forma. La misma de aquí no es otra, sino que la misma escrita de otra forma. Q es una condición necesaria. Para P. Entonces, con cuidado aquí, porque tenemos una condición suficiente y necesaria. Tenemos que poder identificar y discernir cuál de las dos implica cuál. ¿Cuál de las dos implica o significa lo mismo que P implica Q? Entonces, si tenemos una implicación, P es suficiente para que Q y Q es necesario para que P. De ahí otra es no Q a menos que no P. Entonces aquí estamos diciendo que no Q se va a cumplir, es decir, que lo opuesto de Q se va a cumplir a menos que no ocurra P. O permítanme, a menos que, porque es que en el libro había una cosita que cambiar, pero déjenme revisar. No, es a menos que P. No Q a menos que P. Es una forma, podríamos decir que equivalente a decir esto. Entonces, lo opuesto de Q se va a cumplir a menos que P, porque si P ocurre, sabemos que Q va a ocurrir. Esto es un poquito más rebuscada, pero también es para tenerla en cuenta. De ahí, otras posibilidades, es la que les he dicho casi todo el tiempo. P implica Q. Tenemos también P solo si Q. Entonces, cuando, y aquí hay que tener cuidado entre este solo si y este de aquí. Porque una cosa es Q si P. Y otra cosa es P solo si Q. Entonces, tener el si y el solo si son diferentes. ¿Okay? Entonces, si aparece solo si, el de la derecha es el consecuente y el de la izquierda es antecedente. Pero si aparece sí, el que está después del sí es el antecedente y el que está antes de, o lo que estaría antes del sí, sería el consecuente. Entonces, cuidado, se parecen pero son distintas. Sí y solo sí. Y de hecho, juntas forman una nueva conectiva que ya vamos a discutir en breve. Ok. Otra es, dígame. La anterior, bueno, la que acaba de poner por último, ¿no sería al revés? No. No. Es así. Confundí porque la noción de esta va como sigue. Cuando tenemos una implicación y aseguramos que es verdad, lo obligatorio es que Q ocurra cuando P ocurra. O sea que aquí es lo que estamos diciendo es que P va a ocurrir solo si Q ocurre, porque si no, entonces esto sería falso. Si P ocurre, es decir, es verdadero, pero Q no ocurre, sería falso. Entiendo. Cierto. Listo. Bien, entonces, otras más. Es una con, a ver. P es una condición suficiente para Q. Bueno, es prácticamente lo mismo de aquí, realmente. Sí, perdón. Es que se coloca como dos distintos, pero en realidad es lo mismo. Otra es una parecida a P cuando Q. Perdón, a Q cuando P. Pero este dice Q siempre y cuando
son formas equivalentes de decir, el punto es ilustrar la mayor cantidad posible. ¿Ok? Entonces, otra es Q se sigue de P. Entonces, esto se sigue de aquello. Estamos diciendo que Q, perdón, que P implica Q. Y creo que esta es la última. Sí, esta sería la última. Q provisto que P. Entonces, en las últimas dos, cuando tenemos asegurado P, lo que se sigue es Q en la penúltima y en la última. Si sabiendo que P se cumple, entonces concluimos Q. Entonces, estas son todas formas alternativas que ustedes pueden encontrar en cualquier libro de matemáticas y todas y cada una significa P implica Q. Entonces, ese era el principal objetivo de esta, este segmento de la clase. Poder tener una lista de cosas que significan P implica Q para cuando tengamos que hacer algún tipo de lectura de cualquier material de matemáticas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Bien, ahora, hablando de cosas que significan P implica Q, resulta que nosotros podemos crear diferentes implicaciones añadiendo aquí negaciones. Tengo dos proposiciones para elegir negaciones. Entonces, en realidad, yo tengo un total de 4 implicaciones diferentes que yo puedo generar a partir de P implica Q e ir colocando negaciones. Entonces, esto recibe el nombre de contrapositiva, inversa y conversa de una implicación. Ok, entonces tenemos nuestra implicación original, P implica Q. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo vengo y, por ejemplo, niego no voy a colocar la negación exactamente. ¿Qué pasaría si yo lo coloco al revés? Q implica P. Esa es una nueva implicación que se puede generar a partir de esto. Ahora, algo parecido. Se puede construir. Y yo, además de intercambiar el orden, también les coloco negaciones. Y otra que también podemos construir es no cambiando el orden, pero colocando negaciones. Entonces, cada una de estas tiene un nombre. Esta es la original. Esta técnicamente no tiene un nombre porque es simplemente la original. Esta de aquí recibe el nombre de conversa. Vamos a dejarlo como el converso. El converso de una implicación. Esta de aquí abajo recibe el nombre de contrapositiva. Y esta última recibe el nombre de inversa. Entonces, ¿por qué son importantes estas? Bueno, resulta, y eso lo vamos a ver probablemente en el video de mañana, va a estar la explicación a detalle de eso, pero resulta que estas dos, de alguna manera que vamos a definir mañana, resultan ser lo mismo. Es como, técnicamente lo que quiero hacer es como esto, o sea, con tres líneas, en lugar de ser un igual, va con tres líneas, solo que como está abajo, entonces lo puse así hacia abajo.
pero es como un signo de equivalencia que en sí siempre va de esta forma, solo que aquí lo estoy poniendo hacia abajo porque está hacia abajo. ¿Okay? Entonces, estos dos son equivalentes entre sí. La original equivale a esta. Estas otras de aquí no es que no sirvan. De hecho, trabajar la original y el converso se suelen hacer en tareas por separado, pero que conjunto llevan a algo interesante, que es la bicondicional, pero no hay equivalencia entre esta primera y esta segunda. ¿Sí? No tienen nada que ver entre sí. Sin embargo, el converso con la inversa resultan ser equivalentes también. Porque si se fijan, ¿cómo construyo la contrapositiva a partir del original? Intercambio de posición y pongo signos de negación. Ok. Ahora, ¿qué pasa si hago ese mismo procedimiento para esta de aquí? Intercambio de posición, P y Q, en esta, me quedan, y coloco negaciones. Pues me va a quedar la negación de P a la izquierda y la negación de Q a la derecha. Entonces, técnicamente, podemos decir que la inversa de P implica Q equivale, o mejor dicho, no equivale, es la contrapositiva del converso de P implica Q. Entre ellas no hay ningún tipo de relación, nada de esto. ¿Sí? Pero podemos construir estas cuatro. Y ahora vamos a ver. Y bueno, para finalizar nuestro estudio de conectivas, vamos a juntar la original con la conversa a través de una conjunción y vamos a construir una nueva conectiva que se llama bicondicional. También llamado o reconocido más fácilmente como sí y solo sí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar como siempre, sean P y Q dos proposiciones. Entonces, el enunciado bicondicional que lo vamos a denotar así, P sí y solo sí Q, si se lee, P sí y solo sí Q, es la proposición que de hecho la forma de leerlo es tal como lo que representa. El enunciado bicondicional es la frase P sí y solo sí Q. Ahora, el enunciado P sí y solo sí Q es verdadero solo cuando, bueno, es verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Caso contrario, es falso. O sea, la tabla de verdad se vería así.
verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, P sí, solo sí, Q dice que es verdadero cuando los dos valores de verdad son el mismo, o sea, aquí arriba y aquí. En los demás es falso. ¿Ok? Entonces, aquí está. Y bueno, les había dicho que cuando juntábamos la proposición original con la inversa, se obtenía esto. Y bueno, solo fijémonos en el nombre. Vamos a desarticular un poquito esta conectiva y pues mañana mañana después vamos a seguir. Solo vamos a desarticular. Si nosotros decimos P, sí, solo sí, Q. En el lenguaje cotidiano, o mejor dicho, desarticulando un poco el lenguaje, técnicamente aquí estamos, hay una implicación, perdón, hay una conjunción, y podemos escribir esto como P si Q y P solo si Q. Ok, pero entonces esto sería lo mismo que decir, a ver, si tenemos P si Q, es esto. El que va después del sí es el antecedente. Esto sería una conjunción que vamos a colocar paréntesis para agrupar esto de aquí. Y cuando decimos P solo si Q, estamos diciendo P implica Q. Entonces vean, cuando estamos haciendo una conjunción de la implicación original con la inversa, obtenemos una bicondicional. Y pues bueno, ahora tiene sentido de que en este caso las dos proposiciones sean falsas si tienen valores de verdad distintos. Porque fíjense bien, en la segunda línea, verdadero implica falso. Eso hace falso esta proposición de aquí. Y como es una conjunción, si uno de los dos términos es falso, toda la conjunción es falsa. Entonces, la segunda línea en la que P es verdadero y Q es falso hace que esta implicación sea falsa. Por lo tanto, toda la conjunción es falsa. En la tercera línea tenemos falso y verdadero, pero aquí en esta otra implicación de aquí, eso sería verdadero implica falso porque hay que ver el orden. El primero es Q, así que en la tercera línea primero es verdadero y eso implica P que es falso en la tercera línea. Entonces, en la tercera línea, este lado de aquí es falso. Por lo tanto, la conjunción sería falsa. Por eso es que tenemos falso en los dos de aquí. En los otros dos casos no hay problema, porque las dos son verdaderas. Pero, por cierto, vamos a hacer más ejercicios de ese tipo, de revisar los valores de verdad, utilizando tablas de verdad, pero un poco más elaboradas. Entonces vamos a hacer tablas de verdad un poquito más grandes. En la clase que les voy a dejar grabada para mañana vamos a hacer dos cosas. Vamos a trabajar unos cuantos ejemplos en los cuales vamos a utilizar tablas de verdad para proposiciones compuestas un poco más complejas, no solamente utilizando las conectivas. Eso sería la primera mitad de la clase. Y la otra mitad va a ser definiendo algo que necesita ese tipo de tablas de verdad, que se llaman equivalencias lógicas. Para hacerles la historia corta, para que lo tengan esperado para mañana, esta noción de equivalencia que planteamos aquí ocurre cuando las dos proposiciones tienen la misma tabla de verdad. Entonces, lo que vamos a hacer mañana primero es practicar cómo hacer tablas de verdad de cosas como esto, por ejemplo. Y luego vamos a estudiar la noción de equivalencia en la que vamos a poder decidir cuándo dos cosas en realidad son lo mismo. ¿Okay? Y no se preocupen que el tema todavía continúa el lunes, así que no es que mañana se acabe el tema de equivalencia, no, hay bastante de qué hablar ahí. Entonces, todavía van a haber espacio el lunes para revisar estos temas. ¿Okay? Entonces,
De ahí por lo demás, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos. Bien. Cuando se refirió a la tarea final y que los ejercicios debían ser presentados en ella, sí. ¿Se refirió a final de todo el periodo, final de la unidad? Correcto, sí. O sea, yo les puse ya el espacio para subir la tarea por si alguien la quiere subir antes. Y así ya decir, bueno, ya estoy libre de esto. Pero no hay una fecha límite como para decir el fin de semana, ya puede, tiene que entregarlo. Usted lo puede entregar hasta la fecha final, que es el 20 de agosto. Está bien, gracias. Listo. Ok. Entonces vamos a quedarnos por aquí. Tengan una feliz tarde y pues... Y si van a llegar por consulta, los espero mañana. Y los demás, solo queda pendiente el video. Entonces, vemos. Muy bien, gracias. Vamos, Lick. Gracias, licenciado. Gracias. Bueno. Gracias, Lick.